tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Darín? Muy bien. Arrancando una nueva semana ya en este 22 de marzo. Comenzó finalmente el otoño, Nati, este fin de semana. Así que estamos arrancando esta nueva estación. Siempre informados en agenda en estos 60 minutos para anticipar un poco cuáles van a ser los temas del día y también los temas, por supuesto, que se van a estar ampliando en la edición central del Noti, entre otras cosas. Exactamente. Bueno, un fin de semana también cargado de mucha información. Sí, la verdad es que hoy tenemos muchos temas interesantes para tratar, pero como lo hacemos habitualmente, como para empezar este lunes, vamos a hacer un recorrido virtual, vamos a viajar un poquito por la provincia para mostrarte cómo está el clima las principales ciudades y en los principales lugares de Tierra del Fuego. ¿Te parece? Me reparece. ¿Vos escuchás el viento, Nati? Se escucha el viento desde acá, ¿no es cierto? Mucho viento. El viento no nos deja, ¿viste? Por ahí se va un ratito, pero vuelve y no nos deja, absolutamente. Pero bueno, ya se están viendo, ¿viste? Los días así, como que tenemos un pequeño adelanto de este invierno, que la mayoría con los que hablaste dicen, me parece que este invierno va a estar frío. ¿Vos qué decís, Darí? Sí, eso decimos nosotros también, pero al menos el servicio meteorológico dice que tenemos una temperatura actual de 17 grados en Río Grande. Claro, hoy nos sorprendió el clima, ¿eh? Sí, la verdad que sí, más allá del viento, hay una linda temperatura. En Tolhuin, ¿le parece que nos vayamos hasta el corazón de la isla? Bueno, dale. Nos vamos a Tolhuin, en donde en este momento tenemos 15 grados. Sí. Con una humedad del 80%. Qué lindo. ¿Sí? Una térmica igual de 15 grados. Se mantiene. Al menos arrancamos bien la semana y estamos viendo a la gente. Se espera una máxima de 16 en un ratito nada más. Seguramente ya va a estar subiendo la temperatura. Sí. Ushuaia, la capital fueguina. Abrazo grande para la gente de la televisión pública de Ushuaia, por supuesto. Para toda la gente que nos sigue. Una temperatura actual de 13 grados. Ahí podemos ver que hay sol, hay mucha humedad, también un 80% de humedad para el día de hoy. Mañana se espera más humedad todavía. Un poquito más fresco. Y lo habíamos dicho, este fin de semana iba a llover un poco. Pasó esta mañana en Río Grande, que llovió, pero muchísimo. Lo sintió usted, ¿no es cierto? Sí, el ruido. Tremenda la lluvia que hubo. Bueno, en Ushuaia en este momento así estamos. Nos vamos ahora a Puerto Argentino, nos vamos a las Islas Malvinas para contarles que la temperatura actual, ahí donde estamos viendo, es de 12 grados. Ah, mira. Lindo todavía. Sí. Se mantiene. Se espera una máxima de 13 y de a poquito, según veo el pronóstico para la semana, empieza a descender la temperatura. Recordemos que en los últimos días Puerto Argentino tuvo las temperaturas más altas. Sí, tal cual. Así que empiezan a descender. En base Marambio, nos vamos en este caso a la Antártida Argentina. Bueno, una temperatura actual de 5 grados bajo cero, con una térmica de 10 grados bajo cero. Y así va a continuar. En lo que resta de la semana va a desmejorar el tiempo, va a haber nevadas y va a haber mucha temperatura bajo cero. Por el momento, la mejor temperatura la tenemos en la ciudad de Río Grande. Bueno, a disfrutarla. Entonces, a pesar del vientito, está cálido dentro de todo. Sí, tal cual. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar toda la información programada para el día de hoy. Les recordamos que también estamos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en TV Pública Fueguina, Televisión Pública Fueguina, en Facebook y también en Instagram. ¿Sí? Y después también en YouTube pueden ver los programas completos. Lo que tratamos de hacer es poder colgar a través de las redes sociales las entrevistas que vamos realizando durante la semana. Y en YouTube, en el canal de YouTube, el programa completo para que vos lo puedas revivir, si así lo querés hacer. Exactamente. ¿Sí? Podés ver ahí nuevamente las entrevistas o los programas completos, ¿sí? Porque por ahí te gustó algún tema en particular y querés volver a escuchar la entrevista o querés verla completa. Y bueno, hoy vamos a estar subiendo una entrevista del pasado viernes que tuvo muchísima repercusión, que tiene que ver con este proyecto de ley presentado en la legislatura provincial que busca una ley oncopediátrica para Tierra del Fuego. Así que hoy vamos a estar subiendo también a redes esta nota que tuvo, como decíamos, mucha repercusión y que es un tema interesante del cual empezamos a hablar ya a nivel nacional de propuestas que hay de padres que necesitan esta cobertura integral para sus niños, para sus adolescentes que pasan por esta situación tan terrible como es el cáncer. Totalmente. Y por ahí estar necesitando algún tipo de acompañamiento por parte del Estado o en este caso de las obras sociales también si cuentan con las mismas. Así que un tema interesante que vamos a estar subiendo también a redes sociales. Bueno, y hoy tenemos mucho más para compartir. Pero empezamos a revisar la agenda, ¿te parece? Me parece bárbaro, Nati. Vamos a comenzar a hablar, o mejor dicho, vamos a continuar hablando de esto que viene siendo información y noticia desde el mes de febrero. Recordemos cuando comenzaron
las paritarias con el gremio de los docentes, ¿sí? Comenzó su TEF en febrero, cerró la semana pasada. Uh-huh. Nosotros estuvimos un poco repasando de qué manera quedó todo esto. Se suman esta semana UPCN y también ATE. Y en este momento está también negociando ATSA. Para que quede claro, porque comenzó a circular información en donde se decía que se había llegado a un acuerdo con ATE, con ATSA y con UPCN. Según nosotros pudimos averiguar, empezó a circular esta información oficial, nosotros pudimos averiguar y los trabajadores de ATSA, los representantes gremiales de ATSA, en este momento se encuentran en el Instituto Provincial de Vivienda, en la calle Pellegrini, acá de barrio Chacra 2, de Río Grande, en la mesa paritaria. Es decir, que todavía no hay una definición para ATSA. ¿Cuáles son los trabajadores de ATSA? Bueno, los trabajadores de la sanidad, ¿sí? Son los trabajadores de ATSA. Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo. Sí, con ATE, que queremos ver esto, queremos repasarlo en placas para que ustedes conozcan un poco de qué manera queda y de qué manera se va a ver reflejado, ¿sí?, en el próximo mes para los trabajadores. Estamos hablando de una gran cantidad de trabajadores, 4.000 en toda la provincia. ¿Tenemos las placas? Vamos a empezar a repasarla para tratar de traer un poquito de claridad a este tema que genera, por supuesto, muchas, muchas preguntas, sobre todo para los trabajadores que no quieren esperar a que llegue el recibo para poder saberlo, digamos, sino para poder tener la información ahora mismo. Bueno, tenemos la placa, ¿sí? Y hay una comparativa acá, ¿sí? Entre diciembre de 2019, marzo del 2021, y hace la variación que dice últimos 15 meses, una variación del año 2019 al 2021. Un trabajador de salario categoría 10 sin antigüedad estaba cobrando 25.500, ahora pasaría a cobrar el doble, básicamente. Esto es el doble. También, salario categoría 10 con 15 años de antigüedad y 8 años de permanencia sin título secundario, el número es 62.115 pesos, ¿sí? Y el aumento, para que se entienda, es del 94,7, ¿sí? Más abajo vemos salario categoría 10 con 16 años de antigüedad, 8 años de permanencia con título secundario, pasa a tener 73.340,79 de 36.600. Más o menos se van al doble, como veremos. De 25 a 51, de 31 a 60 a largo, de 36 a 73. Y en porcentajes estamos hablando de un 103, un 94, un 99. Esto es para el escalafón seco, según este acuerdo salarial. Claro. Pasamos a la segunda placa, vamos a ir desmenuzando ahí de a poquito de qué manera se dan, ¿sí? Bueno, volvemos a lo mismo de recién. Vemos acá, diciembre de 2019, un número de 25.500, ¿está bien? 25.500. En marzo de este 2020, ¿qué pasó? 32.500. Y en marzo de 2021, 39.700. ¿Se entiende? Sí. Esto ha pasado entonces en los últimos 15 meses, y por eso insistimos, 2019, 2021, el 103,51% de aumento para el escalafón seco. Pasamos a la siguiente placa. Y ahí vemos también lo que es la recuperación salarial, ¿no? Exacto, y acá hablamos de 15 años de antigüedad sin título que van. Esto es para, si no entiendo mal, para el personal POMIS. Exactamente, ¿no? Categoría 10, que es la categoría más baja, que es para los personales de POMIS. Lo que decíamos hoy, estamos hablando de 4.000 trabajadores, de esos 4.000 trabajadores, 2.500 pertenecen a POMI, son personas que no tienen el secundario, por eso pertenecen a la escala más baja. ¿Cuánto estaban cobrando en 2019? ¿Y cuánto están cobrando en marzo del 2021? Estamos hablando de una variación también del 94,72%. ¿Tenemos una placa más? A ver. Ahí la estamos viendo, sí. La recuperación salarial también en los últimos meses. 15 ¿no? meses. Sí, claro, sí, en los últimos 15 meses, exactamente. Bueno, a ver, para que quede claro, estos números que estamos mencionando en este momento tienen que ver con números que van, primero, el gran cambio que hubo en este tiempo tiene que ver
con llevarlo a ¿cómo se dice?, al básico, que ese es un reclamo que se venía haciendo hace rato y que era algo que un poco nosotros comentábamos, el hecho de ver un recibo de sueldo en donde vos podés saber exactamente, mi básico es este, se aumenta en ese porcentaje y por lo tanto al aplicar la zona, por ejemplo, se va al doble. Y no un decreto en donde no aplica ni zona, ni tampoco se aplica después a la jubilación y demás. Estos números que nosotros estamos viendo son números que van al básico. Algo importante de remarcar también es que todos estos números que venimos viendo hay que hacerle los descuentos, ¿sí? No es que estos 73.000, estos 51.000 van a quedar de bolsillo. Son números más los descuentos que después se les hace a los trabajadores, ¿sí? Para que quede claro esto también. No es de bolsillo, no es de bolsillo. Sí, de todas maneras podemos ver en porcentaje que en los últimos 15 meses estamos hablando de que hay más o menos un 100% de recomposición salarial y lo más valioso, como mencionan los representantes gremiales, es que se aplica al básico, que es algo que estaban... Para que puedan entender básicamente el recibo y para que no quede a consideración de cualquier otro gobierno de sacarlo o no al decreto en el cual se aplica un pago. No ha pasado que entre un gobierno, no recuerdo al menos yo que haya pasado que si hay un dinero que va por decreto entre un gobierno y lo saque, en este caso lo están sacando pero lo están llevando al básico, pero le da otra tranquilidad al trabajador porque aparte después se estaría aplicando a lo que es la jubilación. El otro día hablábamos con Catena y mencionaba que solamente que el 80% de los trabajadores terminan jubilándose con la categoría mínima. Entonces es importante que a esa categoría es que se le hagan los aumentos para que el día de mañana en la jubilación les termine rindiendo, ¿no? Claro, tal cual. ATSA en este momento entonces está negociando, sí, está negociando ATSA. Si esto se resuelve en el día de hoy o mañana, lo vamos a estar hablando, por supuesto, pero hasta el momento esto es lo que recibe el escalafón seco, es decir, los trabajadores de ATE, que es una buena noticia. Digamos. ¿Sí? Así es. Bueno, entonces, más de 4.000 trabajadores, ¿no?, entre las categorías 10 y 24 van a ver reflejado en sus salarios este acuerdo para lo que es el escalafón seco, como decía Dari. Bueno, una de las noticias justamente que está en agenda. Vamos a continuar con más noticias y vamos a hablar ahora de la ley para pacientes electrodependientes, que fue también una ley que fue muy, muy peleada y muy trabajada por los papás de pacientes electrodependientes en la provincia de Tierra del Fuego, y hoy la comunicación oficial tiene que ver con el comienzo finalmente de esta implementación que también estaban requiriendo los padres de pacientes electrodependientes, ¿sí? Hoy está justamente la confirmación de que se implementa un paquete de beneficios para estos pacientes. Se inicia en la provincia la etapa de implementación, que va a ser un trabajo coordinado entre el gobierno con las distribuidoras de energía eléctrica, tanto en Ushuaia con la Dirección Provincial de Energía como en Río Grande con la Cooperativa Eléctrica. ¿Sí? A través de una resolución de la Secretaría de Energía se establece que se va a emitir a las mencionadas distribuidoras el padrón oficial del Registro Provincial de Electrodependientes confeccionado por el Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Atención de Personas con Discapacidad y Adulto Mayor. También se instruye a las distribuidoras que deberán garantizar a los usuarios electrodependientes el servicio eléctrico continuo y sin interrupciones de energía en donde decidan residir. Podrán optar por un sistema tipo UPS o grupos electrógenos como fuente alternativa y a su vez realizar tareas de adecuación de instalaciones domiciliarias para garantizar la conexión y la seguridad eléctrica desde la línea de distribución hasta la alimentación del equipamiento médico. En esta misma resolución se los instruye a identificar los medidores de energía eléctrica de los usuarios con un adhesivo identificatorio del gobierno, ¿sí? Esto es muy importante para que, bueno, no haya ninguna situación que interrumpa la energía en estos hogares donde es vital. Totalmente. Absolutamente vital. ¿Sí? Sí, sí, sí. Un paciente electrodependiente necesita suministro de energía eléctrica constante y en niveles de tensión adecuados para el funcionamiento de su equipo médico para evitar riesgos en su vida o en su salud. Aquellos vecinos que no se incorporaron todavía y necesitan hacerlo al padrón de electrodependientes tienen que llamar a los números. Si están en Río Grande, 2964-698579, 2964-698579 o en Ushuaia al 2901-616013. ¿Sí? En este caso se está requiriendo que aquellos que aún no figuran en el padrón, porque ya se había hecho un empadronamiento, que seguramente serán los menos, pero
pero es necesario que sí o sí figuren en este padrón para poder recibir este beneficio en la implementación de este sistema que, como decíamos, se implementa con un acuerdo con las distribuidoras de energía. Exacto. Mediante una ley provincial que les asegura a los pacientes contar con esta energía eléctrica domiciliaria y con estos cuidados y estos beneficios excepcionales a causa, bueno, justamente de estas cuestiones que tienen que ver con la salud y la vida de estos pacientes que requieren específicamente de energía eléctrica constante, como decíamos. Y bueno, es una muy buena noticia para los padres que también estaban requiriendo que se implementara rápidamente esta ley que tiene estos beneficios a nivel provincial y que tienen que ver con mejorar la calidad de vida y además darle seguridad también. Tal cual, tal cual. Fundamental esta instrumentación, ¿no es cierto, Nati? Era un poco lo que hablabas el otro día en relación a la ley oncopediátrica, porque las personas que están pasando esta situación de vulnerabilidad, a ver, no es justo que además de estar atravesando esta situación, tengas que estar peleando todos los días, tengas que estar realizando trámites y que no llegue una respuesta. Esto es simplemente comunicarte al número que acabamos de mencionar, que después lo vamos a subir a las redes sociales, comunicarte para entrar en este padrón y que automáticamente todos estos beneficios vengan garantizados por una ley. Y que tu preocupación sea poder estar con tu familia, con el paciente, y que tenga una buena calidad de vida. Esto de los cortes de luz que se ha dado en el último tiempo, quizá muchos lo vemos como algo grave porque quizá nos agarró realizando una actividad, quizá a nosotros nos enganchó trabajando o estando haciendo alguna actividad importante. Vos imaginate si de eso depende tu vida, ¿no es cierto? Entonces es realmente muy, pero muy importante que se dé esta instrumentación. Y una vez más, Nati, el reconocimiento, ¿sí?, para los padres, de los familiares que están peleando por estas cosas. Al parecer hay cuestiones que en este país van más rápido que otras. En estos casos se ve el resultado en la pelea diaria. Así que desde acá el reconocimiento, totalmente, por supuesto, nuestro apoyo para lo que necesiten, claro, en cuanto a la difusión, al igual que lo que hablábamos el otro día de la ley oncopediátrica, ¿no es cierto? Muchas veces ante la falta de respuesta es necesario dar un empujón desde los medios de comunicación y si se quiere, para esto estamos. Así que una buena noticia para los electrodependientes y, por supuesto, para todos sus familiares. Ahí están los números, por si necesitas los números para registrarte en este padrón, si tanto de Río Grande como de Ushuaia hay números diferenciados, así que, bueno, tomar nota si es necesario ingresar a este padrón de pacientes electrodependientes a raíz del anuncio oficial de la implementación ya con el convenio con las distribuidoras de energía de la provincia. Sabemos que los papás de pacientes electrodependientes están muy bien organizados, están trabajando muy a pulmón desde hace mucho tiempo y ellos están trabajando y consiguiendo los resultados que necesitaban. Así que, bueno, nos alegramos, porque sabemos que era un anhelo y una necesidad, por sobre todas las cosas, como decía Dari, esta implementación de la ley en la provincia para asegurar que ellos tengan lo que necesitan, que en este caso es la conexión eléctrica, básicamente, para mantenerse en vivo. Y que no haya ningún tipo de interrupciones y que tengan garantizado esto para sus pacientes, para sus hijos, para sus familiares. Así que ahí están los números y, bueno, nos alegramos que finalmente se implemente. Tenemos que hacer la primera pausa, Nati. Tenemos mucha información para el día de hoy. Hablábamos el otro día de los chicos de Vaivén, una productora de Tierra del Fuego, que presentó este proyecto, resultó ganador. En este caso, estamos hablando de la productora Perro Yagán Vaivén, dijimos el otro día, cuando nos referíamos a este largometraje que fue el ganador de este proyecto. Bueno, vamos a hablar con algunos de los protagonistas que estuvieron representando en este caso. Dale. Hacemos la pausa, ¿le parece? Hacemos la pausa, quédate ahí, así te enterás de que estamos charlando. Ya venimos. El 11 de marzo de 1997 tuvimos el honor de participar en la reinauguración de las instalaciones de la que por aquel entonces era la Delegación Manuel Belgrano del Instituto Damaso Centeno. Y se efectiviza el traslado a la provincia con la denominación de Escuela Provincial número 38. El 18 de agosto
de 2016 la legislatura de nuestra provincia, en recordación de aquel día, sanciona la ley 1106 declarando el Día del Maestro Bicontinental Argentino. Es mi deseo, como lo fue siempre, que el espíritu que nos marcó la Antártida, que nos llevaron a enarbolar la bandera provincial en el continente de la paz y de la ciencia, sigan más firme que nunca. ¡Feliz Día del Maestro Bicontinental Argentino! Más de 400 nietos y nietas fueron apropiadas y apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Mientras exista una persona con su identidad falseada, hay todo un pueblo que lo padece. Si dudás de tu identidad, comunícate con abuelas. Estamos buscando. La búsqueda sigue. Red por la Identidad tdf@gmail.com. El cuidado de los bosques y recursos naturales de Tierra del Fuego es responsabilidad de todos. Si vas al campo, recordá hacer fuego solo en lugares habilitados y cuando el clima lo permita. Tenés siempre a mano recipientes con abundante cantidad de agua cerca. Y nunca hagas fuego debajo de un árbol. Para apagar el fuego correctamente, hacelo con abundante agua, sobre el fuego y sus alrededores, verificando que no queden brasas encendidas y que solo queden cenizas frías en el lugar. Cuidemos el bosque fueguino. Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pasaron 21 minutos de las 4 de la tarde, estamos en Agenda por la Televisión Pública Fueguina y atención Río Grande, porque hay una calle que a partir de hoy tiene sentido único de circulación. Estamos hablando de la calle Leopoldo Lugones, ¿sí? Atención, porque muchas veces nos encontramos que estamos acostumbrados a ir en algún sentido o en doble sentido de circulación y nos encontramos con estos cambios que a veces nos toman por sorpresa. Así que si vas a pasar por esta zona de la ciudad, bueno, justamente te informamos que la calle Leopoldo Lugones a partir de hoy tiene sentido único de circulación en dirección sureste-noreste, ¿sí? Va a ser desde calle Sarmiento hacia Islas Malvinas, ¿sí? Desde calle Sarmiento hacia Islas Malvinas, Leopoldo Lugones cambia a partir de hoy en Río Grande el sentido de circulación. Ahora sí, continuamos con la entrevista del día y con Dari. Vamos a recibir rápidamente a Lucas Concia, él es director, él pertenece al colectivo artístico audiovisual Perro Yagán, son de Ushuaia, y estuvieron presentándose, en este caso, representando, por supuesto, a Tierra del Fuego, en lo que fue el cuarto Festival Internacional de Cine La Picasa, y dentro de esto hablamos de el segundo La Picasa Film Lab. Le damos la bienvenida a Lucas. Lucas, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Contanos un poquito, primero, de qué trata esta participación. Bueno, hola Darío, muchas gracias por esta comunicación y déjame hacer extensivo el agradecimiento a toda la TV Pública Fueguina que ha continuado con su presencia y compañía en todo este periodo tan difícil de pandemia y un saludo a toda la comunidad fueguina que nos ve y nos escucha. Muchas gracias. La Picasa Lab ha sido una convocatoria para proyectos de largometraje en el cual hicieron una primera convocatoria a unos 70, 80 proyectos en los cuales fuimos seleccionados y fueron seleccionados tres proyectos, uno de Misiones, otro creo que era de Río Grande y nosotros de Tierra del Fuego. Tuvimos instancias de tutorías y a partir de ahí hicimos una reelaboración de nuestro proyecto y hicimos una nueva presentación, fuimos a una estancia de pitch, una estancia en la cual se evalúa nuevamente y bueno, con la alegría total de,
de haber sido nuevamente seleccionado como ganadores de la instancia final. Bueno, contanos un poquito de qué se trata Vaivén, que es el nombre de este largometraje. Bien, a nosotros de Perro Yagán, que es el espacio que hemos conformado, distintos trabajadores vinculados al ámbito audiovisual, nos gusta mucho contar historias con raíces fueguinas, con problemáticas y miradas locales. Es como mirarnos hacia adentro y después sacarlo y narrarlo. Y Vaivén cuenta la historia de un personaje que tiene que regresar a su terruño, a la isla, por la muerte del padre. Y a través de eso resurgen como muchas incertidumbres de su pasado, de decisiones que tomó, pero como siempre pasan con las decisiones, uno gana una cosa y pierde otra, y a veces uno quiere todo y no puede tenerlo. Así que va conjugando esas decisiones tomadas y tratando de resolver su pasado que está muy vinculado al crisol cultural que otorga la isla, a cómo nos atraviesa. Así que la problemática está ahí en cómo va resolviendo su pasado con el padre y con todo el contexto que ha sido su infancia. Bien, siguiendo con la historia, ¿cómo surge esta historia? ¿De dónde la sacan? ¿Cómo distribuyeron el trabajo del equipo? Bien, está bueno. Yo estoy como director, como la idea, pero es importantísimo como concebir que todo proyecto audiovisual consta de un equipo que es fundamental. Está Diego Moyano en guión y Ramón Millorrer en producción, y después obviamente acompañados de muchos compañeros y compañeras que nos han ayudado muchísimo. Y nosotros hace muchos años participamos de un festival que se llama 48 Horas, en el cual en dos días hay que realizar un audiovisual con unas instancias que dan el viernes y el domingo se entrega. Entonces, a partir de esa metodología, hemos ido creando, como pensando un montón de historias, y esta es una especie de resumen de varias que han quedado en el tintero, pero que con muchas ansias de contarla. Entonces, involucramos un poquito de cada una, pero en realidad como le encontramos una beta precisa y una premisa que realmente como iba muy bien. Y bueno, fue un trabajo como en equipo, siempre se trabaja en equipo, es muy importantísimo. ¿Cuánto tiempo de trabajo fue esto hasta llegar a presentarse y a salir ganadores? Y la palabra largometraje no solo es por el tiempo que dura, sino por el tiempo que hay que trabajar. Claro. Porque imaginémonos que ahora nosotros ya llevamos tal vez un proceso de varios meses, y aún nos queda mucho por delante, porque esto es una instancia recién de proyecto, a lo cual todavía ni siquiera estamos hablando de financiación, que es todo como la gran problemática. Y después de la financiación, la realización, la edición, la distribución, son procesos bastante largos, pero que bueno, se arranca, y tal vez este premio es realmente un empuje muy potente, ¿viste? Como para motivarnos y para entender que vamos por buen camino. Y ahora, a ver, ¿cómo queda esto? Ustedes resultaron ganadores. ¿Cómo continúa este camino del cual vos hablás? Y ahora lo próximo es empezar a hacer competir o empezar a mostrar y tener devoluciones de lo que es el guión. En La Picasa fue algo muy importante, fueron tutorías en guión, dirección y producción con distintas tutoras, que eso nos ayudó muchísimo a crecer. Es vital el crecimiento y vital la visión de distintas personas inherentes y competentes en el rubro que te hacen crecer y te hacen ver. Entonces uno vuelve a evaluar y vuelve a reescribir y vuelve a repensar. Entonces ahora es una instancia más bien de poner en juego el guión, uh-huh, y seguir construyéndolo para que después sí ir a buscar la financiación concreta para hacer la realización. ¿Y eso más o menos cuándo sería? Porque la verdad que, a ver, lo que vos adelantás de la historia es una historia, digamos, que de alguna manera no nos atraviesa a todos, ¿no es cierto? Y dan ganas de verlo. Sabemos que todavía no están en ese proceso, pero ¿cuándo podrían llegar a arrancar y cuándo, sobre todo, podría llegar a verse en la pantalla este proyecto? Sí, a nosotros
me parece que lo que más nos interesaba era contar una historia universal, pero vista desde nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo como de la fueguinidad, ¿no? Ese conflicto que, como vos bien decís, que nos atraviesa. Y ojalá, yo te obviamente diría ya, pero no, ojalá en 1 o 2 años recién tal vez podemos estar realizándolo. Son procesos realmente largos que conllevan como mucho trabajo y bueno, y ojalá en 1 o 2 años, o tal vez el año próximo, poder llegar a rodar, pero bueno, hay que ir con calma y tal vez trabajar las ansiedades, y nada, es mucho trabajo. Yo soy el primero, digamos, con el resto de los chicos, obviamente los primeros que queremos ya hacerlo, pero no, requiere mucho trabajo, es difícil el producir algo así de esta magnitud en nuestro territorio, si bien hay mucha ayuda y está creciendo, tenemos colegas que están trabajando muy, muy, muy bien, eso como recontra orgulloso del ámbito, del colectivo de visión en el cual estamos, pero bueno, todavía nos queda, estamos también en una situación descentralizada, las situaciones o muchas cuestiones se resuelven en Buenos Aires, pero bueno, nosotros confiamos también en el crecimiento que está teniendo el campo audiovisual y en la ayuda que estamos recibiendo, y bueno, la apostamos a nuestro lugar. Está bien. Pregunto, ¿no? Pero ¿de qué depende esto? ¿Que tarde 1 año, 2 años, 3 o 10? ¿A qué está sujeto? Más allá del trabajo y del talento. Sabemos que trabajar, vienen laburando y que talento hay. ¿De qué depende que se concrete esto en el corto plazo o en el largo plazo? Mirá, hay ciertas... Hay cuestiones nacionales y que tal vez tienen que ver con el Instituto de Cine, de cuando va abriendo las distintas instancias para presentar el proyecto para que después pueda recibir algún tipo de financiación. Sí. Y después, obviamente, hay otras ventanas internacionales e iberoamericanas en las cuales también vamos a participar, que ahí es cuando se va nutriendo de laureles el proyecto y después finalmente... llega una financiación. Eso es, bueno, son procesos de convocatorias diversas y bueno, y que sea seleccionado, evidentemente, y que pueda crecer. Pero bueno, estamos hablando que estos proyectos tal vez son bastante onerosos, entonces es necesaria ese vínculo y esa ayuda, ya sea el Instituto de Cine o otras instituciones internacionales. Bien. Pero básicamente va por ese lado, de poder conseguir esa financiación para poder avanzar y pensándolo también cuando uno va al cine, que conlleva una gran cantidad de trabajadores de la industria, toda la parte obviamente de actores, que es importantísima, y después, bueno, distribución y un montón de facetas que hacen que, bueno, que es la industria. Bueno, Lucas, ya saben en realidad todo el equipo, el apoyo por parte de los que integramos la televisión pública fueguina para que este proyecto finalmente se concrete y pronto. Y felicitaciones, por supuesto, por todo este trabajo y por dejar tan bien parada la provincia. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente sentimos esa compañía y realmente nos fortalece que esté en la TV pública fueguina y toda la comunidad audiovisual. Me parece que eso es importantísimo para que podamos crecer, porque ustedes también son parte de lo audiovisual y lo hacen muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hablábamos con Lucas Concia, él es director de Vaivén, este proyecto de largometraje que, recordemos, salió elegido en este festival, como lo llamábamos, es categoría largometraje. Se realizó del 11 al 14 de marzo y en este caso ellos estuvieron participando en el segundo La Picasa Lab Film, en donde se buscan y se presentan talentos de diferentes partes del país. Así que realmente un placer poder hablar con él y esperemos que se concrete pronto. Con esto nosotros tenemos que hacer una nueva pausa. Ya volvemos, estamos en Agenda. Creyeron musas para su inspiración y que de una costilla se dio nuestra creación. Hoy,
las mujeres salimos del cuadro. Y nos subimos a todos los escenarios. Reivindicando los lugares que un día conquistamos. Convertimos en obras nuestros trabajos. Envolvemos de arte los espacios que habitamos. Para decirles que sí podemos, y con nuestra fuerza, hacemos girar el mundo. Empezamos a escribir otra historia, en la que dejamos huellas. Plasmamos en un lienzo la libertad que merecemos. Y cantamos al viento que estamos luchando por las que vienen. La lucha de las mujeres está atravesando a la cultura. Si nosotras creamos, el mundo se transforma. Hacemos cultura. Somos cultura. La Subsecretaría de Seguridad Vial informa que en virtud de la continuidad del distanciamiento social preventivo y obligatorio, las direcciones de habilitaciones dependientes de la Dirección General de Planificación de Transporte y Seguridad Vial, cuya misión principal es la de dar cumplimiento al régimen de procedimientos para los servicios de transporte automotor de pasajeros y cargas generales, turismo alternativo y corredor de los lagos andinos patagónicos, continuará atendiendo bajo la modalidad online con el sistema de turnos para las inspecciones oculares en la ciudad de Ushuaia, para iniciar los trámites en los correos que figuran en pantalla. Y aquí estamos compartiendo con vos la tarde de la Televisión Pública Fueguina y vamos a continuar con más noticias de la agenda. Sí, vamos a hablar ahora en este caso de una disposición que tenés que conocer y que tiene que ver con las cédulas verdes, ¿sí? Porque se dispuso un vencimiento de un año, ¿sí? La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, ¿sí? Han determinado que las cédulas verdes ya no tienen una vigencia de 3 años como era hasta ahora, sino que a partir de ahora va a ser un año de vigencia. Así es. Esto es en el caso, Nati, aclaremos, de que el vehículo no esté en posición, digamos, del propietario. Exacto. ¿Sí? Esto, para aquel que es propietario y tiene su cédula verde, no se preocupe porque no entra dentro de esta nueva vigencia, ¿sí?
que comienza, como decíamos, a partir del 5 de abril. Exactamente. Pero sí para las personas que tienen el vehículo de otro. Esto se da mucho, es muy común, y está mal, ¿no es cierto? Pero de que se vende el auto y que no se hace el cambio. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso que ahora lo que se busca es poder darle un ordenamiento a toda esta situación. Básicamente es esto. Va a tener ahora como vigencia un año, no tres, como se había aplicado la última vez, y tiene este objetivo, ni más ni menos que eso. La aclaración también sobre este tema es que la cédula azul, la conocida cédula azul, que es esa cédula que le permite a otra persona manejar un vehículo que no es de su propiedad. Claro, sería un autorizado. Una manejar, autorización, ¿no? Exactamente. Claro. Tampoco tiene fecha de vencimiento. Exacto. Por lo tanto, supongamos que vos, no sé, se me ocurre, le diste cédula azul a alguien, sí, ¿sí? Para que maneje el vehículo. Uh-huh. Y querés retirársela, lo que tenés que ir a hacer el registro, darla de baja. Claro. ¿Sí? Que si vos querés que continúe utilizándola, no tenés que hacer absolutamente nada porque no tiene fecha de vencimiento, Nati. Uh-huh. Exactamente. Sí, así es. Bueno, como decíamos, los duplicados en este caso se van a extender con una vigencia de un año, ¿sí? Excepto cuando normas vigentes fijen un plazo menor. Esta es otra de las aclaraciones. Uh-huh. Y que la cédula en cuestión, como vos decías, no tiene vencimiento en poder del titular registral. Quien es propietario o copropietario del bien no debe realizar ningún tipo de trámite adicional a los fines de conducir su propio automotor. Pero en caso de que el vehículo fuera utilizado por un tercero, esto cobra relevancia y solo en ese supuesto la vigencia es temporal y allí tendrían que ir al registro del automotor en el cual está registrado el mismo para hacer este cambio de titularidad o esta renovación en el caso de la cédula verde. ¿Sí? Bueno, con un formulario especial que va a estar dispuesto para este fin, que como decía Dari, bueno, lo que se busca justamente con estos cambios en la normativa tiene que ver con un reordenamiento de los trámites relacionados con el tránsito vehicular. Cambiamos de tema ahora y se termina la gratuidad en este caso de la utilización de los cajeros automáticos. Uh-huh. Recordemos que en el último año el gobierno nacional lo que hizo fue de alguna manera que las personas, todos, pudiéramos utilizar cualquier tipo de cajero sin tener que pagar un extra, un impuesto extra por esto, ¿sí? A partir del 31 de marzo esto va a cambiar. Atención con esto porque van a comenzar nuevamente las tasas por la utilización de cajeros que no corresponden al banco en el cual vos estás asociado. Uh-huh. Únicamente se sostiene el hecho de que sea gratis aquellas cuentas a sueldo, jubilaciones y asignaciones universales. Claro. ¿Sí? El resto no. El resto va a tener que utilizar nuevamente, únicamente, digamos, su banco para evitar tener que pagar estas tasas. Algo que se había sacado en el último año, Nati. Entendemos que con el fin de que la persona pueda trasladarse al banco más cercano. Exacto. En una etapa de cuarentena. Exacto, ¿cierto? Y no preocuparse porque le cobren algún tipo de comisión por realizar una extracción o una transacción en un banco que no era en el que él tenía su cuenta. Exacto. Pero bueno, a partir de ahora el Banco Central de la República Argentina habilita entonces a las entidades a que si desean puedan empezar a cobrar cargos adicionales a aquellos usuarios que no estén configurados en estas excepciones que nombraba Dari y que puedan llegar a generar actividad en algún otro banco o en alguna red a la que no pertenezcan. Entonces allí pueden sí nuevamente generarse estos cargos a partir del mes de abril. Así que bueno, atención, si ustedes no están comprendidos en las cuentas sueldo, en la jubilación o en los planes sociales, que pueden generarse recargos a partir de abril si utilizan cajeros que no son de la red del banco en el cual ustedes operan. Tal cual. Los más perjudicados por ahí son las personas que operan en cajeros de bancos privados, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque, por ejemplo, tenés el Banco de Tierra del Fuego que tiene sucursales en diferentes puntos de la ciudad. No así el resto, que quizá tiene una sola sucursal, una casa principal en el centro, ¿sí? Si vos, por ejemplo, tenés, se me ocurre, Banco Francés y vas a necesitar pasar por el Banco de Chacra y no hay un Banco Francés, tenés únicamente el Banco de Tierra del Fuego, a partir del 31 entran estas posibles comisiones, por eso es importante también
que vos te comuniques, ¿sí?, con la empresa, con el banco a través del cual operás, para evitar después llevarte alguna sorpresa, porque muchas veces las tasas son bajas, pero también otras veces son altas, y quizás fuiste a retirar, se me ocurre, 500 pesos de un cajero y te termina saliendo, no sé, 300 pesos la operación, ¿se entiende? Entonces, uh-huh, con el correr de los días, cuando te llegue el resumen, te vas a dar cuenta que te están descontando un dinero. ¿Por qué? Porque se cayó esto último que se había presentado y que funcionó en el último año, de que cualquier persona pudiera utilizar cualquier cajero de cualquier parte de la ciudad y del país. Así que a partir del 31 esto va a estar cambiando. Hay que prestar atención en esto, ¿no? A veces nos confiamos y después nos encontramos con que hay cargos que no sabemos dónde aparecieron. Tal cual. Bueno, pueden ser estos. Así que atención, te avisamos para que estés al tanto. Bien, tenemos más temas, Nati. Sí. Hablábamos del IFE. ¿Te acordás, uh-huh, que tiempo atrás mencionábamos que en el 2021 se iba a eliminar el IFE, sí, este ingreso familiar de emergencia, uh-huh, que se dispuso por el gobierno nacional para personas en situación de vulnerabilidad de todo el país, y que les permitió un ingreso mensual para cuestiones básicas, para necesidades básicas, porque claro, eran 10.000 pesos, ¿sí? Exacto. Habíamos dicho que en el 2021 se eliminaba todo esto, pero hay excepciones. Claro. Hay creaciones de otros planes, en este caso, destinado también a personas en estado de vulnerabilidad. Se había comenzado por los más jóvenes, recordemos, uh-huh, sí, el cambio de pasar a percibir un ingreso por el simple hecho de estar en tu casa y estar en una situación de vulnerabilidad, y ahora tener que justificarlo con estudios, con planes de trabajo y demás. Exacto. Era una de las variaciones. Muchas de estas cosas no estaban pensadas para las personas mayores. No estaba pensada para los mayores de 35. Y era una pregunta también. Si a un joven por ahí de 24, 25 años se le complicaba conseguir trabajo, quizá a una persona más grande se le complicaba más aún. Imagínate. Entonces, con este espíritu es que nace la idea de poder generar otras ayudas para los próximos meses. Uh-huh. Estas ayudas van a tener una fecha de vencimiento, no van a ser eternas, lo cual lo mencionábamos también, Nati, nosotros, sí, es algo bueno, porque a vos lo que hace es, de alguna manera, poder programarte en el tiempo, y en ese tiempo tener la posibilidad de poder ir generando o un emprendimiento o continuar buscando trabajo, ¿sí? Que esa es la idea también, ¿no? Que todo lo que es ayuda no sean ayudas eternas, sino que sean ayudas paliativas para la situación. Exacto, que recordemos, un acompañamiento. Exacto, ¿no? Que no es lo mismo que el año pasado. Claro, para alguna situación que estés pasando y que necesites el acompañamiento del Estado. Pero obviamente que es importante que también se genere la posibilidad de capacitaciones y a la vez que las personas, bueno, buscan trabajo. Mucha gente busca trabajo, no consigue, porque no cuenta, por ejemplo, con referencias, no cuenta con referencias, no tiene experiencia, o tal vez por la edad no entra dentro del rango etario que piden para determinado trabajo. Entonces, es verdad que los jóvenes por falta de experiencia y los mayores tal vez porque no entran dentro de las edades que requieren los empleos que hay disponibles. Entonces, son situaciones que en algún punto se tocan porque ambos tienen la necesidad de algún tipo de acompañamiento por parte del Estado. Y bueno, por eso hay programas especiales justamente para mayores de 35 años en este caso, que se tramitan también ante el ANSES. Exactamente. Estamos hablando, por un lado, de las becas Progresar, una prestación por desempleo, uh-huh, Potenciar trabajo. Las bases y condiciones de cada uno de estos programas las pueden buscar en ANSES. Son muy sencillas, únicamente tenés que ingresar tus datos para poder inscribirte, y ahí vas a conocer, porque son, la verdad que son muy pocos los requisitos para poder ingresar. Pero bueno, es una buena posibilidad en este caso para aquellas personas que de alguna manera quedaron excluidas y excluidos de estos beneficios que brinda el ANSES para situaciones de vulnerabilidad y situaciones concretas en este caso. Recordemos que el 2020 fue una cosa, en el 2021 se está viviendo de una manera diferente, pero nunca viene de más y siempre es bien recibido un apoyo para aquellas personas que así lo necesitan. Tenés que ingresar a ANSES. De todas maneras, en el transcurso de esta semana o la otra, vamos a tener más datos precisos sobre esto. Porque aparte tenés tiempo hasta el 30 de abril para inscribirte, así que por ahí tenés un tiempo todavía también para informarte.
Buenísimo, ¿eh? Son la posibilidad de encontrar también algún tipo de salida para alguna situación específica, así que seguramente creo que el viernes estamos viendo la posibilidad también de que alguien venga a hablarnos específicamente de este tema, porque es un tema que a mucha gente le interesa, Dari. Totalmente, mucha gente lo continúa necesitando. ¿Sí? Seguro aún que sí. En este 2021. Hablamos en el marco del mes de la mujer. Se vienen realizando muchas actividades y en esta tenemos que decir una actividad, una muy buena noticia que tiene que ver con las choferesas, ¿sí?, de Río Grande, que estuvieron realizando una capacitación, más de 20, Nati, en el autódromo, una capacitación respecto a su trabajo. Exactamente. ¿No es cierto? Una capacitación para mujeres que se desempeñan en el transporte público, ¿sí?, que no solamente tiene que ver con, en este caso, los colectivos o manejar colectivos, sino también mujeres que por ahí se pueden llegar a desempeñar en los transportes escolares y en diversos servicios que presta justamente el transporte público. Bueno, la primera capacitación que se realizó aquí en la ciudad, en el autódromo de la ciudad, y bueno, que también marca esta oportunidad de sumar a las mujeres al desarrollo de una actividad que por ahí era una actividad que se creía que se la realizaban los hombres nada más, pero bueno, en este último tiempo hemos visto muchas mujeres que también están trabajando en esta actividad, y bueno, esta fue la primera capacitación que se brindó por parte de la Municipalidad de Río Grande, como decíamos, en el autódromo de la ciudad, y que involucró a 20 mujeres que se capacitaron para estar preparadas para trabajar en el ámbito del transporte público de pasajeros. ¿Cómo se ve usted manejando un colectivo, un camión de esos grandes? No me veo. La verdad que no me veo. Apenas manejo mi auto, pero no me imagino. Bueno, ya la vamos a llevar. Hay que tener realmente... Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo manejo muy mal. Una capacitación especial. Hay que capacitarse. Sí. Manejas mal, Dari. No me digas que manejas mal. Sí, manejo ya, mal. Ya nos estamos preocupando todos, ¿eh? Cuando veamos manejar a Dari. Hace 25 años que estoy aprendiendo. Bueno. Aprendemos, sí, seguimos aprendiendo, ¿no? Pero sí es cierto, bueno, que es una gran responsabilidad. Imagínate que no es lo mismo manejar tu vehículo que manejar un transporte donde llevas personas, ¿sí? Totalmente. Así que, bueno, queríamos contarte también acerca de esta actividad, esta capacitación que se realizó aquí en Río Grande. Vamos a hacer una pausa ahora, pero última ya pausa. Volvemos. La última del programa y ya volvemos. Antártida significa lo opuesto al Ártico o lo opuesto al Norte. Ubicada alrededor del Polo Sur y mayormente en el interior del Círculo Polar Antártico, tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados. Es el cuarto continente más extenso y meridional de todos. La Antártida está envuelta casi en su totalidad por la cubierta de hielo antártica, que tiene un espesor promedio de más de un kilómetro y medio. La región contiene aproximadamente el 90% del hielo que hay en el mundo y, en consecuencia, el 70% del agua dulce. En 1815, durante la Guerra de Independencia, cuando el coronel de Marina Guillermo Brown, a bordo de la fragata Hércules, acompañada del bergantín Trinidad, fue arrastrado por un temporal al sur de la convergencia antártica, observó indicios de tierra cercana, siendo esta la primera presencia argentina oficial en aguas antárticas. En 1879, el Estado argentino creó el Instituto Geográfico Argentino, que posteriormente expuso a la Antártida como una prioridad de la exploración argentina. Los primeros años del siglo XX fueron decisivos para nuestro país en la Antártida, debido a una serie de acciones precursoras, las que serían llevadas a cabo con una aguda visión de futuro y caracterizadas por su heroísmo y espíritu emprendedor.
La era de los protocolos. Capítulo, la peluquería. ¿Qué tenés que tener en cuenta si vas a una peluquería o a un centro de estética? Al ingresar, higienizarse la suela del calzado. Enseguida, tomarse la temperatura. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Te tomas la temperatura? Por supuesto, claro. 35.1, mirá qué bien, ¿eh? Dejar en percheros o estanterías sacos, abrigos, carteras o bolsos. Estos deben protegerse con un nylon. Luego, higienizarse las manos antes de empezar a ser atendido. No tomar objetos exhibidos para la venta, salvo, obvio, que los compres. Si las vas a llevar son 500 pesos, ¿eh? Entonces no, no toco nada. Exigir al personal el uso de barbijo y máscara, además de guantes descartables. ¿Tenés máscara, no? Sí, claro. Sí. Mirá esta, qué linda, que es acrílico full protection, industria argentina, muy buena. Observa que se higienicen los elementos de trabajo y durante la tarea reducir al mínimo el contacto con el personal del lugar. Y por supuesto, mantener el barbijo puesto durante toda la atención. La pandemia no terminó. Seguí los protocolos. Seguí cuidándote. Bien, nuevo bloque, estamos en agenda ya casi en el final y tenemos que hablar, por supuesto, de esto que se dio a conocer en los últimos meses, del datos que hay ciertas precisiones y otras que generan dudas todavía y que tienen que ver con las variantes, ¿no es cierto? En las cepas del COVID-19, se habla de Gran Bretaña, del Reino Unido, se habla de Brasil, se habla de Sudáfrica, de diferentes situaciones que se han vivido y de mutaciones. Claro. Básicamente los especialistas lo que explican es, como para dibujarlo, ¿sí? La cepa se va multiplicando, sí, digamos, a modo de una fotocopiadora. Claro. ¿Sí? Como ustedes podrán saber, una persona que saca una fotocopia, sí, la primera quizá es igual, y de a poquito se va modificando, ¿sí? Va teniendo variantes. Eso es lo que está pasando en este momento con el coronavirus. Sí. Estas son las variantes que se han encontrado, 3 en diferentes partes del mundo. ¿Qué genera esto? Bueno, muchas veces en que ingrese de una manera diferente al cuerpo y por otro lado que pueda, en este caso, evitar el sistema inmunológico, evitar las defensas del organismo. Son esas dos cuestiones puntuales. Por eso se dice que son más peligrosas. Pero no porque sea, ¿cómo se puede decir?, más mala, más fuerte, sino en el hecho de que es más transmisible. Claro. ¿Sí? Este es el tema puntual del cual se está más hablando hoy a nivel mundial. Sería, es más contagiosa, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque evita el sistema inmunológico y porque ingresa de una manera diferente al cuerpo. Estamos hablando, como decíamos, de 3 cepas. Al menos en Argentina se ha podido detectar la de Manaos, se ha podido detectar la del Reino Unido. ¿Y qué quiere decir esto? Que ahora el nivel de cuidado, el nivel, en este caso, de concientización, tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque al no conocer del todo cómo se puede contagiar o no, la única manera de evitarla es cuidándonos, Nati, que es más o menos lo que venimos diciendo siempre. Claro, es decir, los cuidados tienen que ser los mismos, pero levantando un poquito más el nivel. ¿Sí? La pregunta muchas veces es también respecto a las vacunas. ¿Van a servir las vacunas estas? ¿No van a servir? ¿Qué va a pasar? Según mencionan desde los laboratorios, dicen que sí. Dicen que sí porque se trata de la misma proteína a la que afecta. Entonces, la vacuna lo que hace es trabajar sobre esa proteína. No hay una variación y dicen que sí, que no va a haber problema y que va a ser eficiente ante estas nuevas cepas. Pero queríamos decir esto, queríamos aclararlo, porque muchas veces, los vemos todos los días en los medios, se habla de una cepa que puede ser más mortal, etcétera, etcétera. Claro, va a ser más mortal en la medida en la que haya más contagios y pueda llegar a saturarse el sistema sanitario. Claro. Y eso es lo que hay que evitar, en realidad. El cuidado tiene que seguir siendo el mismo, pero
por ahí elevarlo un poquito para evitar el contagio, al igual que la cepa que veníamos transitando en este último tiempo. Totalmente. Y lo que vemos es que por ahí la gente también por cansancio es como que muchas veces se está como relajando. Uh-huh. Y por eso también se está hablando mucho respecto de esta segunda ola, ¿no? Que el país está preparando por la posibilidad, ¿no? Justamente estos contagios y el ingreso, como decía Dari, de las nuevas cepas. Y frente a esto también se está preparando un decreto de necesidad y urgencia para restringir la posibilidad de viajes al exterior. Recordemos que el presidente de la Nación había hablado de esto, ¿no? De la necesidad de desalentar cualquier viaje al exterior por esta posibilidad de que puedan traer justamente, puedan contagiarse en otro lugar y puedan ingresar con esta nueva cepa al país. Y bueno, también de alguna manera el sistema sanitario, si bien está preparado, bueno, lo que se busca es minimizar el impacto de esta posible segunda ola de coronavirus en la Argentina. Bueno, lo que dicen es que en cualquier momento se va a conocer este decreto de necesidad y urgencia que prohíba la salida de viajes al exterior y que por otra parte recordemos que ya hay medidas que buscan desalentar, como por ejemplo la necesidad de aquellas personas que salen a países limítrofes o a otros lugares del exterior y que tienen que venir a hacer una cuarentena obligatoria y que por otra parte tienen que contar con un PCR negativo. No hay vuelo de repatriación. Claro, tampoco, exactamente, sí. que tiene que ser a su costo, ¿no? Uh-huh, entonces, exacto. Bueno, todas estas cuestiones buscan desalentar los viajes, sobre todo porque venimos dentro de poquito con un fin de semana largo que tiene que ver con el feriado de Semana Santa, donde seguramente también va a haber mucho movimiento turístico. Bueno, entonces están viendo qué posibilidades hay de esta manera también desalentar la posibilidad de viajes que puedan traer consecuencias. Tema que vamos a seguir hablando, por supuesto. Seguramente, claro que sí. Bueno, llegó el momento de despedirnos, ¿eh? Nos pasamos, sí. Estamos sobre la hora, nosotros nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 4 de la tarde para hacer En Agenda en la televisión pública Fueguina. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana, si Dios quiere.